a cambios en el proyecto de la ciclopista que se construirá en el Boulevard Hermanos Cerdán. El proyecto inicial planteaba construir dos carriles en los extremos de la vialidad. Esto implicaba afectar a más de 760 árboles de la zona, una posibilidad que generó el descontento de ambientalistas y organizaciones de ciclistas, así que el gobierno del estado determinó modificar el proyecto. La pista correrá a lo largo de 6 kilómetros sobre el camellón central desde La Constancia hasta el nodo del distribuidor vial Juárez Cerdán. La propuesta de los ciclistas de construirla a nivel de piso fue desechada. La Secretaría de Infraestructura informó que será aérea y tendrá 6 puentes y 2 nodos. Esta nueva idea contempla afectar a 235 árboles de la zona. La fecha de conclusión de esta obra es el 30 de diciembre. El caso es que hasta ahora, la empresa solo cuenta con permisos de factibilidad de mecánica de suelos, levantamiento topográfico e identificación de obras inducidas. Aún no tiene autorización para derribar un solo árbol. Con información de Marta Salvatori, Azteca Noticias.